Portero número 1, inamovible, Villa. Número 13, jugará como lateral derecho Gutiérrez con el número 21. Sí, está el italiano Marco Rossi, el 14. Sánchez Yacuta, lateral izquierdo, número 5. Rodrigo Lara con el número 6 ya en la media cancha. Acompaña a Jaro Lozano, el colombiano, con el número 22 por el lado derecho. Por el lado izquierdo en la media cancha, Calusha Gualyan, número 16. Adelante está Cuauhtémoc Blanco con el número 11. Y tenemos a François Oman Villic con el 9. Y a Luis García con el número 10. Esta es la alineación que presenta Marcelo Bielsa. 150. Martín Zúñiga con Chivas en la portería, que ha tenido una buena campaña. Se mantiene Noé Zárate por el lado derecho. En la central, Manuel Vidrio, inamovible con el 3. Este es el campeoncito Hernández, número 13. Aquí aparece Felipe Robles, que se quedó ya con el puesto, le ganó el puesto a Camilo Romero. Con el 6, Alberto Coyote en la contención. Ramón Ramírez, que no jugó en la Copa contra el Atlas, para cuidarlo para este partido. Siempre será importante ver qué hace con Chivas. El Guamerú García con el 10 en la mitad de la cancha. Y la gente más exigida para este partido, Misael Espinosa con el número 15. Nacho Vázquez con el 9. Y este que va a aparecer. Este tiene un gran compromiso, el travieso Guzmán. Un gran compromiso con la afición de Chivas, con el técnico, con el Guadalajara. Y Loven Jaque. Villa, Lozano. Villi, qué buen balón. Allá va intentando Lozano. Definió como maestro. Un error de Chivas. La aprovecha Jaro Lozano, definiendo de maravilla. Un error allá atrás y los errores se pagan caro. Tenemos la repetición. Vean a Coyote, no llegó. Resbaló. La definición es excelente. Juan. Villic va a buscar la jugada individual. Llega. Dispara, gol. Gol de Villic. Aprovechó el regalo. Aprovechó perfectamente el regalo. Se lleva Vidrio en el mano a mano. Ramón hace el esfuerzo. Define por abajo. 2-0. Está Coyote y está Ramón Ramírez. Pone 2 en la barrera Adrián Chávez. Ahora es Coyote. Centro pasado, campeón, gol. Gol de Chivas. Entró de atrás el campeón solo. Y hace un magnífico remate para poner 2-1 a Chivas. Un gol oportunísimo para la Chivas. Excelente para el partido, desde luego. ¿En qué momento estaba en la lona el Guadalajara? Le cambiaron el pase, ahora fue pasado el balón. Observe usted. Se buscó pasada la pelota y ahí sorprendió. Así que los goles de América, François Oman Villic, se mueve, aquí viene Chivas. Surgidos de sus fuerzas básicas en este partido, Villa, Lara, por parte de América, por parte de Chivas, el campeoncito, Robles, Noé Zárate. Viene Ramón, sigue Ramón, Ramón, le quedó a la derecha Ramón, Chávez Vázquez. Lozano entregó mal la pelota ahí justamente a Ramón Ramírez.
puede tocar a cualquier lado, entrega al lugar menos indicado. Ramón hace una jugada estupenda, una que se espera de Ramón, pero siempre siguió acompañando Vázquez. Aquí está Ramón, sigue, finta, controla y finalmente tiró para el rechazo y Vázquez llega de esta manera.